Hola, buenas tardes. Soy Denis Molina, vecino de La Verneda y amigo de Esther Quintana, la pobre mujer que el pasado 14 de noviembre no perdió, sino que le reventaron directamente un ojo los Mossos de Escuadra, ¿no? Desconocemos las características del proyectil. Se ha jugado mucho con el tema de las pelotas de goma, que no eran pelotas de goma. Desconocemos qué proyectil era, pero sabemos que fue por una actuación de los Mossos de Escuadra, ¿no? Esther Quintana siempre ha estado y está muy relacionada con el tejido asociativo y cultural del distrito. Regentaba el bar del Centre Cívic Parc Sandalu, del cual, de no sabemos qué manera, se le sacó de en medio, quizá por defender cultura gratuita y para los ciudadanos. Y bueno, a raíz de los hechos del 14N y de las declaraciones de Felip Puig, claramente fuera de lugar y sin atender a la realidad, como ciudadano del distrito y de la ciudad de Barcelona, me gustaría pediros un posicionamiento respecto a esto, ¿no? Dejar claro vuestro punto de vista y pedir medidas para que esto no vuelva a suceder, que claramente os podáis pronunciar al respecto y anunciar qué medidas se van a tomar para solucionar esto. Esperamos que no haya que llegar a la situación del País Vasco, ¿no? Que no necesitemos ningún muerto para prohibir este tipo de proyectiles u otros similares. Y de paso me gustaría aprovechar para decir que estamos cerca del 20 aniversario de la muerte del asesinato de Pedro Álvarez y todavía no se ha esclarecido nada de este caso, ¿no? Que parece mentira que esto sea una democracia. Gracias.